cabeza el gol del triunfo. El centro llega a Barruabarrena, viene Palermo. Sacó el buzo, un beso de Bianchi a la cancha Martín Palermo. Después de 6 meses y 14 días. Martín, pero ingresa por el jugador Moreno. Se dice que antes Bataglia había entrado por Gustavo Barroso. Quiere Martín, viene Martín, se la va a dar. No, quiero ser Martín, le va a ser Martín, le va a ser Martín. ¡Gol! En su vuelta, Martín, Palermo. Carlos se muestra en el área, Raúl lo está marcando cerca de Traverso. Raúl que la bajaba, que el día para el peino podía, pero termina cortando la Román, que viene ahora para Palermo Brizado. Hasta lo antes para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo.
palabras, realmente sin palabras. Iguala la Argentina frente a Perú 1-1. Le va a pegar el Pocho Insúa. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María. Otro centro. La pelota le quedó para el Pocho. Pegale. Ahí va el Pocho.
señoras y señores, aquí está el gran Martín. Aquí está Martín en su último partido en la cancha de Boca. Aquí está Martín y aquí está Boca. Yo lo vi jugar a Palermo, miramos. Y como todo mito, sus jugadas y sus goles se irán inflando en el relato a través del tiempo y las generaciones. Se exagerarán sus logros, se lo elevará a la altura de un superhombre capaz de jugadas sobrehumanas, de proezas. Se agrandarán las historias para hacerlas más increíbles, más espectaculares. Y no te extrañes que un día alguien diga que hizo un gol desde la mitad de la cancha, por ejemplo. O hasta por ahí dicen que hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha. O con los meniscos cruzados rotos. O volviendo después de 6 meses de lesión. O pegándole con las 2 piernas a la vez. No sería de extrañar que se lleguen a decir todas esas cosas increíbles. Son muchas cosas las que me pasan por la cabeza en este momento para poder decir, poder expresar. Lo que puedo decirle, que estoy muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño, por tantos años juntos, por tantas victorias, por tantas tristezas, pero que en definitiva siempre sacamos una sonrisa de todos ustedes con la posibilidad que siempre me dio el gol. El gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una cancha. Siempre. Se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes porque Boca no sería esto si no sean ustedes los que... Siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente, siempre me quisieron por decir que era hincha de estudiante, pero quédense tranquilos, que los voy a llevar adentro de mi corazón. Años tenemos, Julio, viendo fútbol. Yo en mi vida viví una situación
siempre, siempre tanta felicidad en la gente, en un jugador y en la familia de Martín Palermo. Allí sube, allí sube, allí sube Mario de Sánchez.